Cuando un animal se enferma, es su instinto natural de resistirse a comer. Cuando la crisis es superada y se logra sanar, el apetito regresa de forma natural. En la mayoría de los casos, nuestros cuerpos son muy eficientes restaurando la energía cuando la nutrición es limitada. El ayuno es la forma más efectiva y poderosa en el mejoramiento de nuestra salud y es la forma más antigua, simple, económica y eficiente. Pero el ayuno es una estrategia antigua para iniciar el sistema de sanación innato del cuerpo y funciona mejor. Se realiza con el paso del tiempo. Ayunar se usa para ayudarnos a alcanzar altos estados de conciencia física, mental y espiritual. Una idea universal incide, crea una nueva realidad mientras exploramos diferentes métodos de ayunar para mejorar la salud, perder peso y para facilitar la longevidad y la transformación espiritual. La práctica de ayunar para la purificación y la salud se remonta a la Antigua Grecia. El gran filósofo Pitágoras requería que todos sus discípulos se purificaran haciendo ayuno. Platón dio ayuno para una mayor eficiencia mental y física. Plutarco dijo, en lugar de usar medicina, mejor ayunar un día. El fundador de la medicina moderna, Hipócrates, prescribía hacer ayuno estricto, con nada además de agua, o tres medicinales, o dietas a base de líquidos. Hipócrates dijo, todos tienen un médico dentro de él o ella. Solo debemos ayudarlo. La fuerza natural de sanación dentro de cada uno de nosotros es la mayor fuerza para recuperarnos. Nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida. Pero comer mientras estás enfermo es alimentar tu enfermedad. Un profesor de egiptología descubrió que los antiguos egipcios solían ayunar por 30 días cada año. Lo practicaban como un ejercicio de autocontrol, el cual dice se consideraba ley moral. Muchas de las grandes religiones del mundo, como los hindúes, islamismos, budistas, teístas y los cristianos,
practican el ayuno para purificar mente y cuerpo. Los cristianos, la Biblia menciona ayunos de 40 días, incluso aquello hecho por Moisés, Elías y Jesús. En el judaísmo, el Yom Kippur es un ayuno para los atormentados y en el islamismo, ayunar para el Ramadán es una expresión de devoción. Históricamente, estos ayunos se utilizaban para purificar la mente y el cuerpo. El ayuno genera un alto estado de agudeza mental. Aumenta la conciencia y la claridad, ayudando al crecimiento espiritual y a la transformación. Muchos devotos lo incluyen, así como la práctica de la meditación para ayudar a llegar a nivel más alto de conciencia. Pero también nos ayuda a trascender de nuestros apegos emocionales y de nuestras adicciones físicas a la comida, permitiéndole a la mente espacio y libertad para explorar verdades más profundas. Una vez que hemos superado la incomodidad inicial, podremos sentir la libertad de no necesitar comida y una preocupación de la mente. Cuando ayunamos, el cuerpo nos da tiempo para reenfocar nuestra atención en alimentar a la mente y al espíritu. Las evidencias específicas en cuanto a los beneficios del ayuno son muy conocidas, pero te sorprenderá a conocer que han incluido solo en casos extremos reparación y curación de condiciones serias, incluyendo el cáncer y enfermedades autoinmunes. El ayuno dice aliviar el dolor provocado por la artritis reumatoide y por intestino permeable. El ganador de premio Nobel Yoshinori Ohsumi se hizo clara en 2016. El biólogo de células japonés Yoshinori Ohsumi ganó un premio Nobel en medicina por su investigación en cómo las células reciclan y renuevan su contenido en la ausencia de nutrientes. Es un proceso llamado autofagia. Es el mecanismo natural regulado de la célula, el cual desmonta componentes innecesarios o disfuncionales. El calor innato
de nuestro cuerpo es como una fogata metabólica que siempre está ardiendo y debe tener algún combustible. En la ausencia de los nutrientes alimenticios, el médico Hipócrates mencionó que nuestro cuerpo despierta y limpia de forma efectiva el hogar por lo que usa y recicla sus propias fuentes. Las moléculas menos esenciales para nuestra salud, toxinas y residuos celulares se consumen primero. Y nuestro médico interno sabe que debe metabolizar y cómo eliminarlo. Se refiere a ello como una operación de limpieza sin cirugía. Durante la autofagia, las células destruyen virus y bacterias, deshaciéndose de estructuras dañadas. Es un proceso natural y efectivo. Hay una razón por la que la autofagia es tan efectiva, mejorando la salud. La autointoxicación se define como envenenarse con sustancias tóxicas producidas en el cuerpo. Por ejemplo, cuando el sistema digestivo no funciona correctamente, mientras la comida se descompone, la misma no se elimina apropiadamente. Las proteínas se pudren, los carbohidratos se fermentan, aceites y grasas se vuelven rancios. Todo esto dentro del cuerpo. Estas toxinas deben salir del cuerpo a través de otras rutas como los riñones, la piel, el aliento. Pero si el colon no funciona adecuadamente, crean síntomas de halitosis y dolores corporales, dolores de cabeza, dolor muscular, fatiga, enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, cáncer o enfermedades cardiovasculares. Sustancias tóxicas no se están eliminando correctamente a través de canales normales. Así experimentamos crisis conocidas como un resfriado o gripe u otra enfermedad. Cuando queremos más energía y comer en exceso, crea un círculo vicioso de letargo. Cuando ayudamos en lugar de digerir alimentos, nuestros órganos digestivos toman un merecido descanso y sorpresivamente, después de la incomodidad inicial, de hecho, sentimos más energía. Aunque no hay duda que el proceso de ayunar
crea una incomodidad temporal, los beneficios de ayunar son numerosos que superan el costo. El ayuno intermitente inicia la autofagia, el cual ejecuta procesos de reparación celular, remueve materiales de desecho del cuerpo y metaboliza proteínas disfuncionales que se han acumulado con el tiempo. Puede ayudar a impedir todas las peores condiciones causadas por células disfuncionales, el cáncer y el Alzheimer. El ayuno intermitente puede mejorar la memoria en una serie de casos reportados, ayunos de corto tiempo disminuyen significativamente los síntomas del Alzheimer en 9 de cada 10 pacientes. El ayuno intermitente puede reducir la resistencia de insulina y es considerado una de las mejores estrategias para ayudar a tus células a responder a la insulina. El ayuno aumenta dramáticamente la hormona del crecimiento humano, el cual construye y repara tejidos al estimular aminoácidos y síntesis de proteínas en músculos y otros tejidos. También tienen un efecto en las células de la raíz del cabello para tener un sano crecimiento. El ayuno intermitente puede ayudar a la pérdida de peso, incluyendo la grasa del abdomen. Cuando el cuerpo no tiene suficiente glucosa para dar energía, quemará grasa en su lugar. Esto se llama ketosis, el cual es un proceso metabólico normal que ocurre después de 24 horas o más. El cuerpo crea ketosis para energía. Se dice que después de 3 días de ayuno, el cuerpo se adapta para usar esta poderosa fuente de energía. Otra cosa que ayuda a la pérdida de peso durante el ayuno es el aumento de norepinefrina, la cual ayuda a eliminar la grasa corporal y facilita su uso para la energía. Al ayunar se incrementa dramáticamente la expresión del gen relacionado con el metabolismo energético, el gen UCP3. Ayuno corto intermitente puede aumentar la velocidad metabólica de 3% a 14%, ayudando a tu cuerpo a quemar calorías más rápidamente.
El ayuno intermitente puede reducir la resistencia a la insulina y disminuir el riesgo de padecer diabetes tipo 2. La insulina del cuerpo se hace resistente a altos niveles de azúcar. El ayuno intermitente ha demostrado reducir los niveles de azúcar en la sangre de un 3 a un 6%, especialmente en los hombres. El ayuno intermitente puede reducir el estrés oxidativo, inflamación corporal. Los radicales libres son moléculas inestables y dañinas que vienen de la radiación, drogas, pesticidas, solventes, cigarrillos y otros contaminantes. Durante el ayuno pueden eliminarse, mejorando nuestra salud, reduciendo la inflamación y nuestra vulnerabilidad a contraer enfermedades causadas por los radicales libres. Las enfermedades cardíacas son actualmente los mayores asesinos del mundo, pero el ayuno intermitente ha demostrado mejorar numerosos factores de riesgo, incluyendo la presión arterial, niveles de colesterol, triglicéridos y marcadores inflamatorios. El ayuno intermitente es bueno para tu cerebro. Ratas han demostrado que el ayuno intermitente puede aumentar el crecimiento de nuevas células nerviosas, las cuales pueden tener poderosos beneficios para la función cerebral. También incrementa los niveles de la hormona del cerebro llamada BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro. El ayuno intermitente puede aumentar la longevidad. La idea de que los organismos pueden vivir vidas más largas y sanas, reduciendo dramáticamente su ingesta calórica, no es exactamente nueva. El ayuno simple tiene una duración de un día o dos, como se explica en muchas prácticas religiosas, con el propósito de la purificación del cuerpo y mente. También puede emprenderse cada vez se siente indispuesto o con indigestión. En su forma más simple, consiste meramente en saltarse una comida, usualmente la cena, reemplazándola
con agua o té medicinal de hierbas para permitirle al cuerpo sanar. Hipócrates prescribió ahí unos simples para resfriados, fiebres y cualquier enfermedad en la etapa de crisis. Ayuno de jugos es a menudo una estrategia efectiva para desintoxicarse cuando se procede a ayunar por unos días. Los jugos de frutas y vegetales, a menudo diluidos, limpian el sistema y aumentan la desintoxicación, aportando una base nivelada de calorías y nutrientes para dar sustento a la energía. Al ayunar, el proceso de cetosis no es tan intenso, por lo que esto puede ser una opción más cómoda para principiantes. Además, los jugos de ciertas frutas y vegetales, cuando se eligen apropiadamente, pueden ser terapéuticos. Sus nutrientes pueden ser inmediatamente absorbidos con menos esfuerzo digestivo. Durante el ayuno seco, el cuerpo creará su propia agua para seguir hidratado. Durante este periodo, nuestro cuerpo se somete a la autofagia más intensamente, quemando todo lo que no es esencial y que es dañino para el cuerpo, incluyendo grasa, quistes, tumores, tejido inflamado e incluso parásitos. El agua es necesaria para la inflamación, bacterias patológicas, virus y gusanos. Se dice que el ayuno seco elimina estos problemas de la misma forma que un pantano se deshace de mosquitos y otros insectos cuando se seca. Aunque los peligros son obvios, debería saberse que la toxicidad del mundo moderno, tal como la contaminación ambiental, nutrientes refinados, comida chatarra, drogas, nos han hecho más débiles y menos resistentes a los rigores de desintoxicación intensa. Muchos defensores prefieren mantener líquidos durante el ayuno con el objetivo de desechar en lugar de reciclar los desperdicios del cuerpo. ¿Te estás dirigiendo
Hacia una crisis, síntomas incómodos en tu cabeza o en los senos nasales pueden ser una indicación de que es momento de limpiarte. Adultos de edad media pueden obtener mayores beneficios del ayuno prolongado, especialmente después de los 40. Cuando el metabolismo tiende a disminuir, aumentando la acumulación de toxicidad. El ayuno tiene efectos secundarios. Generalmente hablando, se dice que la materia tóxica adquirida más recientemente será la primera en eliminarse, seguida por la menos reciente y más duradera. Asimismo, la desintoxicación tiende a comenzar en la mañana con la cabeza y generalmente continúa bajando por el cuerpo. Los síntomas incómodos experimentados durante el ayuno significaría que la toxicidad está siendo eliminada. Esto puede estar temporalmente, especialmente durante los primeros 3 días. También establece que manos y pies fríos indican cetosis, lo que significa que la tiroides se está adaptando y eliminando grasa. El cuerpo tiene la habilidad de crear y usar sus propios antioxidantes. El ácido úrico para ayudar con la limpieza. Los primeros 3 días son los más severos para la limpieza y desintoxicación, junto con la pérdida muscular y peso. Sin embargo, después del tercer día, el cuerpo se adapta a la cetosis, quemando eficientemente las reservas de grasa para satisfacer las necesidades energéticas del cuerpo. Durante este periodo, los niveles de energía podrían mejorar. Mientras se ayuna, hay un número de medidas terapéuticas que se pueden seguir para mejorar el proceso de limpieza y desintoxicación. Las más populares y comunes son masajes.